Hola, qué bueno es estar juntos otra vez. Juntos para meditar, para reflexionar, para pensar, para leer, bueno, para leer de la palabra de Dios, para ser parte de este proyecto mundial, reavivados por la palabra del Señor. Para que esa palabra realmente impacte en nuestra vida, vamos a pedir la bendición de Dios. Señor, condúcenos al meditar en tu palabra para que ella alimente y fortalezca nuestra experiencia. Nos conduzca y nos guíe en la vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a concentrar nuestra meditación, nuestra reflexión en un nuevo capítulo del libro de Levíticos. En este caso, capítulo 25. En el capítulo 25 de Levítico, nosotros podemos encontrar una institución establecida por indicación de Dios. Se trata del año de reposo de la tierra y también el año del jubileo. Leemos en los primeros pasajes lo siguiente. Habla a los hijos y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo les doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos, pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová, no sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Un proyecto para que la tierra descanse cada 7 años. Si nosotros vamos unos pasajes más adelante, vamos a encontrar en el versículo 9, por ejemplo. En el versículo 9 leemos, entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el 7º mes, en el día 10 del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda la tierra. Así santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus habitantes. Este año será año de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual a su familia. El año 50 será jubileo. No sembraréis, no segaréis lo que nazca de por sí en la tierra, ni tampoco haréis la vendimia de los viñedos, porque el jubileo santo será para vosotros. Qué interesante, ¿verdad? Cada 7 años o cada 7 de 7, cada 49, la tierra descansa, las cosechas descansan. Es una manera de que la tierra se vuelva más productiva. Pero al mismo tiempo era un plan que Dios había establecido para indicar que siempre dependíamos de Él. Y en ese año de jubileo, de jubileo, de júbilo, de alegría, de festejo, las deudas eran perdonadas. Era como una nueva oportunidad, era algo así como un nuevo comienzo. El descanso de la tierra, el perdón de las deudas, cada uno volvía a su familia, no había esclavitud. Qué interesante, ¿no? Claro, había todo un plan de gracia y de misericordia detrás. Dios estaba queriendo ilustrar a través del jubileo un proyecto que es de Él y que tiene como interés rescatar, redimir y resolver nuestros problemas. Vamos a seguir leyendo. En el versículo 18 podemos leer lo siguiente. Ejecutad mis estatutos y guardad mis ordenanzas. Ponedlos por obra y habitaréis en la tierra seguros. La tierra dará su fruto, comeréis hasta saciaros y habitaréis en ella con seguridad. Era Dios el que le daba el alimento a través de la cosecha.
¿Era Dios el que le daba el producto que mantenía la vida a través del trabajo en el campo? Pero era también Dios quien ofrecía el alimento cuando la tierra estaba de descanso. Era una manera de decir, cuando trabajas y cuando descansas, dependes de mí. Cuando estás abocado al trabajo duro o cuando estás descansando, dependes de mí. Por eso el Señor dice, cumplan mis estatutos, cumplan mis mandatos y estarán seguros. Me gustaría todavía leer un pasaje más de este capítulo. El versículo 25. Si tu hermano empobrece y vende algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano haya vendido. Un pariente más próximo que viene, que rescata, que paga la deuda que el mismo pariente no podría pagar. Detrás de esta deuda está el símbolo del pecado. Y detrás de este pariente que viene y paga lo que yo no puedo pagar, está nuestro hermano mayor. Sí, sí, Jesús, nuestro hermano mayor. Él es el Goel, de acuerdo al idioma original. Él es el pariente más cercano, mi hermano mayor. Él es el que nos compra y nos integra a su familia, una familia que nosotros decidimos abandonar. Él nos recupera con un pago, el pago de su muerte y de su sangre. Por eso el apóstol Pablo, cuando pensaba en este tema, se preguntaba y decía, el que no escatimó ni a su propio hijo, el que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos va a dar con él todas las demás cosas? Yo no conozco a todos ustedes, no sé cuál es tu problema, cuál es tu necesidad, tampoco sé cuál es tu urgencia, cuáles son tus lágrimas, cuáles son tus desafíos. Pero sea cuáles fueren tus necesidades, tus problemas, tus desafíos, tus sueños, quiero decirte que hay un mensaje de júbilo, que hay un jubileo en tu vida, que hay un Dios que quiere en este tiempo de descanso encender una luz de esperanza en tu vida, que hay un Dios que puede mostrarte un camino diferente, un presente distinto y un futuro maravilloso. Solo necesitamos confiar, solo necesitamos permitirle a ese Dios actuar, solo necesitamos dejarle, elegir voluntariamente, permitirle su intromisión, entre comillas, permitir que sea soberano en nuestra vida, que nos dirija, que nos acompañe, que nos bendiga. ¿Ya probaste esta experiencia? ¿Sí? Si la probaste, estás de acuerdo conmigo. Pero tal vez estoy hablando para alguien que disiente con lo que estoy diciendo. Tal vez estoy reflexionando con alguien que todavía no experimentó o que intentó experimentar pero que todavía no disfrutó de la relación. Que todavía no siguió el consejo del apóstol cuando dijo, gustad y ved qué bueno que es Dios. O como el salmista, dichoso aquel que puede confiar en Él. Este es tu momento. Esta es tu oportunidad. Ahora la televisión hará silencio. Es el silencio para que hables con Dios. Es el silencio para que escuches a Dios. Es el silencio para que te encuentres con Él. Señor, bendícenos a todos ahora al meditar, al reflexionar personalmente en tu bendición. Queremos confiar. Necesitamos confiar.
por favor, trae una experiencia nueva a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Fue muy bueno este momento con Dios, ¿verdad? Y esto es solo el comienzo. Lo mejor todavía está por delante. Por eso, mantén tu comunión con Dios durante todo el día. Todos los momentos son buenos para estar con Dios. Nos reencontramos mañana para continuar nuestro fascinante viaje por las Escrituras. Y en cada momento, seamos reavivados por su palabra.